Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en casa. Hola familias del Perú, muy buenas tardes estudiantes del primer y segundo grado de educación primaria, madres y padres de familia, es un gusto saludarlos. Bienvenidos a este programa radial de Aprendo en Casa, que nos trae nuevos desafíos para aprender desde casa junto a la familia. En este programa nos acompañan nuestros amigos Francisco y Micaela, les damos la bienvenida. Gracias, profesora Rosa. Hola, mías y amigos de todo el Perú. ¿Cómo están? Estoy muy contento de estar aquí. Hoy nos divertiremos mucho. Hola, amiguitos. Sí, hoy será una tarde divertida y de retos para seguir aprendiendo. ¡Empecemos! Voy a compartir con ustedes el título del programa de hoy. Averiguamos acerca de la cantidad de lenguas originarias. Aprenderemos a representar cantidades hasta 20 relacionadas con la diversidad de lenguas originarias. Y el criterio es: representa con material concreto una cantidad menor que 20. Escribe un número de dos cifras menor que 20 en el tablero de valor posicional. Y explica los pasos que sigue. ¡Qué interesante el programa de hoy, profesora Rosa! Profesora Rosa, ¿y qué actividades realizaremos hoy para aprender? Buena pregunta, Micaela. Les contaré que en este programa tendrán que realizar las siguientes actividades. Cantaremos la canción Un elefante se balanceaba. Escucharemos con mucha atención la exposición que realizará un invitado del Instituto de Cultura. Y su exposición se denomina Valoremos las lenguas originarias del Perú. Representaremos con piedritas o tapas de color las lenguas originarias que mencionó el invitado. Contaremos la cantidad de lenguas y el número que le corresponde lo escribiremos en el tablero de valor posicional. El número total de lenguas los escribiremos como una suma de dos números. Explicaremos los pasos que seguimos para escribir el número en el tablero de valor posicional. Reflexionaremos sobre lo aprendido. ¿Estamos de acuerdo? Para empezar, debes ordenar tu espacio de trabajo y tener a la mano tu cuaderno de matemática, lápiz, borrador, colores, piedritas o tapas de colores. También es importante que nos acompañen mamá, papá u otro familiar con quien puedas interactuar. Mientras llega nuestro invitado, ¿qué les parece si cantamos la canción Un elefante se balanceaba? ¿Están de acuerdo? Sí, profesora Rosa. Entonces, empecemos la canción. Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fueron a llamar a
otro elefante. Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Seis elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Siete elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Ocho elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Nueve elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Diez elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante. ¡Increíble! La tela de araña sigue resistiendo y ya llegamos a 10. ¿Les gustó la canción? ¡Sí! ¡Muchísimo, profesora Rosa! ¡A mí también me encantó! ¿De qué trataba la canción? De los elefantes que se balanceaban en una tela de araña. Al inicio solo había uno y al final llegaron hasta 10. ¡Profesora! Y aumentaban de uno en uno. Como la tela de araña seguía resistiendo, llamaban a un elefante más. ¡Fantástico! ¡Son unos campeones! ¡Así es! En la canción se menciona los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y van aumentando de uno en uno. Ahora sí, nos alistamos para la llegada de nuestro invitado. Profesora Rosa, hay un señor en la puerta. Debe ser nuestro invitado. Sí, es él. Adelante, pase, lo estamos esperando. Hola, Micaela, Francisco y Rosa. ¿Cómo están? Bien, aprendiendo mucho con el programa radial de Aprendo en Casa. Ahora sí estamos dispuestos a escuchar tu exposición titulada Valoremos las lenguas originarias del Perú. Recibamos con fuertes aplausos a nuestro invitado. No se diga más. Iniciemos entonces. Mi nombre es Pedro y trabajo en el Instituto de Cultura. Estoy muy contento y emocionado de estar aquí para hablarles de las lenguas originarias del Perú. Las lenguas originarias del Perú son todas aquellas lenguas que se empleaban antes de que se difunda el idioma español y que hasta ahora se preservan y emplean en diferentes lugares de nuestro Perú. La existencia de estas lenguas también hace que seamos un país diverso por esta gran riqueza. En el Perú hay 47 lenguas originarias y son consideradas idiomas oficiales además del castellano. El 27 de mayo de cada año se celebra el Día de las Lenguas Originarias del Perú. Hay lenguas andinas como aymara, cauqui, jacaru y quechua. Y otras lenguas amazónicas. Estas son mucho más que las andinas. Hoy solo mencionaré algunas como, por ejemplo, ashaninka, aguajún, bora, shawi, wampis, yagua, iquitu, omagua, achuar, amahuaca, nanti, muniche, chamicuro
e Iñapari. Es importante que las madres y los padres que hablan estas lenguas les enseñen a sus hijos y a todas las personas y lograr de esta manera que se transmita de generación en generación. Nosotros también podemos aprenderlas. Muchas gracias. He concluido mi exposición. Pedro, qué importantes son todos los conocimientos compartidos sobre las lenguas originarias. Gracias a ustedes por la invitación. Estoy dejando la información con la profesora Rosa para que los comparta cuando lo necesiten. Nos encontramos en otra oportunidad. ¡Chao! ¡Aplausos! ¿Qué les parece la información que nos compartió Pedro? ¡Interesante! Yo no sabía que eran muchas lenguas. Yo tampoco lo sabía. Pero gracias a Pedro que aceptó venir a compartir sus conocimientos, ahora ya lo sabemos. ¡Así es! El conocimiento es para compartir. ¡Empezamos! ¿Listos? ¡Sí! Coloquen sobre la mesa una piedrita por cada lengua que mencionó Pedro en la exposición. Pero no las recuerdo todas, solo apunté algunas. No te preocupes, Francisco. Yo tengo la información que dejó Pedro. Yo les iré leyendo los nombres de las lenguas. Gracias, profesora. Aymara, una piedrita. Kauki, otra piedrita. Hakaru, otra piedrita más. ¡Es súper fácil! Chamikuro, otra piedrita. Y la última piedra para Iñapari. ¡Listo, profesora! ¿Qué representa cada piedrita? Profesora, una piedrita representa a una lengua originaria que mencionó nuestro invitado, el señor Pedro. ¡Excelente! ¿Qué podemos hacer para saber cuántas lenguas mencionó el invitado? Contar las piedritas que acabamos de poner sobre la mesa. ¿Por qué si contamos las piedritas, sabremos la cantidad de lenguas originarias mencionadas? Profesora Rosa, porque cada piedrita representa a una lengua originaria. Y si las contamos, es como si estaríamos contando las lenguas originarias. ¿Estás de acuerdo, Micaela, con lo que dice Francisco? Sí, profesora, estoy de acuerdo. ¡Muy bien! Entonces, contemos las piedritas. No olviden ir separando las piedritas que ya contaron de las que aún faltan contar. Sí, profesora, porque si no hacemos eso, nos confundimos y el conteo sale mal. ¡Así es! Ya terminamos de contar, profesora Rosa. ¿Cuántas piedritas contaron? Yo conté 18 piedritas, entonces son 18 lenguas. Profesora, yo conté 19. Yo coloqué una piedrita por cada lengua. Lo hice igual y junto con Micaela. ¿Por qué la cantidad es diferente? A ver, Francisco, ¿puedes contar las piedritas nuevamente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Ahora tú, Micaela, nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18. Nuevamente conté 18 piedritas, profesora Rosa. Ya me di cuenta, profesora. Micaela lo hace más pausado y cuando menciona cada número, mueve una piedrita. Y yo, en algunos casos, pronuncié dos palabras y moví solo una piedrita por hacerlo más rápido. ¡Así es! Por cada número mencionado, debemos mover una piedrita. O por cada piedrita que movamos, debemos mencionar solo un número. Es decir, a cada número le corresponde una piedrita. Además, el último número mencionado indica el total de piedritas. Ahora, tracen su tablero de valor posicional similar al de su cuaderno de autoaprendizaje. Primer grado, página 78. Y segundo grado, página 56. Regresen a las piedritas que representan a las 18 lenguas que mencionó Pedro en su exposición. ¿Qué podemos hacer para registrar esta cantidad en el tablero de valor posicional? Tenemos que formar grupos de 10 piedritas. Y la cantidad de grupos de 10 piedritas lo escribiremos en la columna decenas del tablero de valor posicional. Y la cantidad de piedritas que quedaron sin agrupar lo apuntamos en la columna unidades del tablero de valor posicional. ¡Excelente! ¡Felicitaciones! ¿Cómo quedó el tablero? En unidades escribí 8, porque esta cantidad quedó sin agrupar. Y en decenas escribí 1, porque logré formar un grupo de 10 piedritas. Entonces, 18 equivale a una decena y 8 unidades. Deben seguir este proceso para escribir los números en el tablero de valor posicional. Profesora, tengo una pregunta. Si fueran más piedritas, demoraríamos más tiempo en contarlas. ¿Hay otra forma de contarlas? Micaela, ¿qué piensas acerca de la pregunta de Francisco? Por supuesto que sí, Francisco. Te cuento que un día acompañé al mercado a mamá y cuando compré plátanos, el vendedor contó así. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Es decir, de 2 en 2. Y con su mano señalaba 2 plátanos en cada número que mencionaba. Eso quiere decir que las piedritas las puedo mover de 2 en 2 e ir mencionando 2, 4, 6. ¡Así es, Francisco! ¡Inténtalo y verás cómo te va en el conteo! No olvides mover 2 piedritas en cada número que mencionas. 2, 4, 6, 8, 10... 12, 14, 16, 18. 18, profesora. Profesora, yo lo intenté de 3 en 3. Claro, claro que sí. Adelante, Micaela. No olvides que en este caso debes mover 3 piedritas en cada número que mencionas. 3, 6, 9, 12, 15, 18. El total siempre es el mismo, profesora. 18. Ahora hay otro reto. ¿En qué zonas del Perú se hablan las lenguas originarias? En la zona andina y en la Amazonía. ¿Qué podemos hacer para diferenciar las lenguas originarias de la zona andina de las que se utilizan en la Amazonía? Podemos reemplazar las piedritas por tapas de colores. ¿Cómo así, Micaela? Profesora,
¿Podría leer las lenguas originarias de la zona andina para decirle cómo se puede hacer? ¡Claro que sí! Gracias a nuestro invitado que nos dejó la información. A ver, les leo la lista de lenguas originarias andinas. Aymara, Cauqui, Jácaro y Quechua. Ahí están las cuatro lenguas andinas. Entonces, cuatro piedritas las podemos cambiar por cuatro tapas azules. ¡Excelente idea! Y las piedritas que quedan las cambiamos por tapas verdes y estas representan a las lenguas de la Amazonía. ¡Realicemos lo conversado! ¡Manos a la obra! Ya está, profesora. Quedaron cuatro tapas azules que representan a las lenguas originarias andinas y 14 tapas verdes que representan a las lenguas originarias amazónicas. Si suman estas cantidades, ¿cuánto nos da el resultado? El resultado sale 18, la misma cantidad que contamos el total de lenguas originarias. ¡Así es! Las 18 lenguas que mencionó Pedro es igual a sumar las 4 lenguas andinas más las 14 lenguas amazónicas mencionadas. Ahora escriban en su cuaderno 18 es igual a 4 más 14. En este caso, hemos descompuesto el número 18 en dos sumandos, 4 y 14. No olviden que son 47 lenguas originarias, pero hoy solo trabajamos con 18. Es momento de reflexionar sobre nuestros aprendizajes. ¿Qué aprendimos hoy? Hemos aprendido a representar cantidades hasta 20 relacionadas con la diversidad de lenguas originarias. ¿Cómo lo aprendimos? Aprendimos representando con materiales como tapas y piedritas, formando grupos de 10 y escribiendo los números en el tablero de valor posicional. También se realizó la descomposición de un número en dos sumandos, 18 igual 4 más 14. ¿En qué situaciones de nuestra vida se puede usar lo que hemos aprendido? El conteo en sus diferentes formas lo podemos utilizar en diversas actividades cotidianas, así como el señor que contó los plátanos. ¡Bien! Ahora recuerden que el número que se escribe en las unidades del tablero de valor posicional indica los objetos que se quedaron sin agrupar al formar grupos de 10 elementos. Por ejemplo, en el 18, el número 8 son las unidades. El número que se escribe en las decenas del tablero de valor posicional indica la cantidad de grupos de 10 que se forman. Por ejemplo, en el número 18, el 1 indica las decenas. Al descomponer un número en dos sumandos, estos dos números al sumarlos debe dar como resultado el número inicial. Por ejemplo, 18 se puede descomponer en 4 y 14, porque 4 más 14 es igual a 18. Hemos llegado al final de nuestro programa radial Aprendo en Casa. Para seguir aprendiendo a sumar y restar, desarrolla las actividades referidas a la Feria Agropecuaria en la comunidad de Valle de Tambo, que se encuentra en tu cuaderno de autoaprendizaje de matemática. Si estás en primer grado,
ubica unidad 3. Actividad 1. Páginas de la 77 a la 81. Y si estás en segundo grado, ubica la unidad 2. Actividad 2. Páginas de la 56 a la 58. Será hasta el próximo programa radial de Aprendo en Casa y en este mismo punto del dial. ¡Nos vemos! ¡Chao! Esto fue Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.